Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Feliz domingo. Ahorita pasamos aquí a los Pollos García. Mi esposo tenía ganas de pollo asado, venden pollos asados. Y yo pedí tacos. Casi no me gusta el pollo asado a mí y ordené mejor unos tacos, ¿verdad? Así es que pues es lo que vamos a comer ahorita. Vamos saliendo de la iglesia y ¿Es pues. eso Nani? Bueno, pues ya terminamos de comer. Nomás que se me olvidó mostrar. Pero yo me pedí tres tacos con arroz y una quesadilla de asada. Los tacos eran de asada también. Estaba muy sabrosa la asada, la quesadilla también me gustó mucho. Ahorita pasamos aquí a la tienda, que mi niño ocupaba unos lápices para la escuela para mañana. Pues aquí los estamos esperando. Aquí nos quedamos con mi muchacho, nomás y con el bebé. Y ahorita se bajó mi esposo y las dos niñas. Y pues ya nos vamos para la casa ahorita ya. Nuevamente a la rutina de siempre. Fabián. ¿Verdad? Ay, qué pasó, mi amorcito. ¿Qué pasó? Ya nos vamos a la casa. Ya nos vamos, ya. Nomás estamos esperando a papi, ¿ok? ¿Qué vas a hacer llegando tú? Que de repente. Sí, papá. Mamá. 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 Sí, papá. Mamá. Thank you.
Sí. ¿A ti no? No, porque... Pues ya salimos de la clínica. Pobrecito, le pusieron sus piquetes. Vacunas. Ojalá no le vaya a dar calentura, ¿verdad? En cuanto vaya a llegar lo bañas para que cuando venga le esté bañadito. Y dijo la mamá, ¿qué te dije? Tiene que agarrar defensas a ese niño. Y que ande descalzo, que... ¿Qué pasó? 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 Fuchi, fuchi, fuchi. Está haciendo del baño. ¿Ya se calmó? Sí, está más frío aquí. Sí, se resbaló. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Yay! ¡Es tu cumpleaños! Era su cumpleaños cuando nació. Por eso le estoy diciendo. ¡Hola! ¡Saludos! ¡Tipa! ¡Sí! ¡Y hola! Pues ya salimos de comer, ahorita vamos acá a una tienda mexicana a ver si hay tortillas y agarrar otras cositas que mi esposo necesita para la traila. ¿Por qué? Aquí hay muchos restaurantes mexicanos. Muchísimos.
miren, está chiquita, pero está surtidita. Y ahí no venden juguetes. No, ahí no hay juguetes. ¿Aquí vamos, sí? ¿Sí? Sí. Y esta es una tortillería, la Michoacana. Nomás que esa sí está cerrada ahora, para, al parecer. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Ahí a la tiendita, nomás que se va a dar vuelta a tu papá. ¿Pero no venden juguetes? No, ahí no hay juguetes. Olvídate de juguetes ahorita. Hay muchos juguetes en la casa. No hay a uno ni dónde ponerlos. Y al rato que el bebé crezca también, híjole, a ver cómo le hacemos, chava. También va a querer juguetes. También, ¿no? Ya no va a caber. Aquí sí se mira un poquito más limpiecito, mira. Ay, ay, ay. Ay, yo soy muy nerviosa, chava, con los carros. Mam, Detroit es como México porque hay como cosas más mexicanas. Sí. Estamos en México. No pensé que voy a comer. Mira las, ¿cómo se dice? Gorditas de nata. Voy a ver si hay café descafeinado. Oh, sí, sí, mira, sí hay. Las loterías, pero ya tenemos loterías en la casa. ¿Qué es esto? Ese es confeti. ¿Confeti? Ajá. No, mamá, ese es para aventarse. Sí. No, mami, déjalo allí. ¿Para mi cumpleaños? Ya en tu cumpleaños, ¿ok? Déjalo ahí. Ese se ve como Dios, ¿ok? Aquí estamos en la área de los dulces. No, a las personas no les gusta eso, les gusta. Sí. Muy antojables. Ya llevamos aquí. Vámonos. ¿Estaba llorando? Sí, unos tamalitos. Va a llevar. ¿Por qué? Dime. No. ¿Y ya no venden o qué? ¿Para qué? ¿No quieres, mami, algo, un champurrado o algo? ¿No? ¿Qué pasamos? Champurrado. ¿Y un champurrado? Sí, por favor. ¿Quiere un champurrado usted? No, no, gracias. ¿No toma nada? ¿Quiere un champurrado? Les doy ¡quiero un champurrado! No te lo tomas. No, no te lo vas a tomar tan grande. ¿Qué pasa? Porta que veamos, si está muy chiquito ya te tengo, digo. Yo quiero nieve. Más champurrado, sabe poquito como avena, pero de chocolate, ¿da? Sí. Champurrado. Ahora venimos aquí a una tienda de árabes.
Me gusta mirar las cosas que hay aquí. Ay, mi hermoso. Anda bien contento aquí, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ay, mami. Ay, mami. Mira, aquí venden biberones, espero que esos sean buenos, no creo. ¿Están bonitas las cortinas? Sí, están bonitas. Yo quisiera, pero primero quiero que Chava me pinte la sala y todo, a ver qué color pongo. Pero no se ha llegado ese día. Mira, ma, qué bonitas pañaleras. Pero ahí no cabe nada, ¿verdad? Están bonitas como tú que cargas un pañalerón que ni lo ocupas tanto, nomás llévate. Pero es que ni, no, sí está grande. Es como una maletita. No, y luego ni a Chava le costó. Sí. Van a correr todo el resto de la ¿A dónde vas? Mayra, ese es Winnie the Pooh. Ay, no, está muy lejos. La siguiente es Winnie the Pooh. ¿Dónde vamos? Nosotros vamos de una vez. Y la chilante es Winnie the Pooh. No, ya juguetes ya no. Bueno, pues ya salimos de la tienda Los Árabes y ahorita aquí pasamos a... Bueno, mi esposo se bajó a comprar pollos asados. A él le gusta mucho el pollo asado y aquí lo estamos esperando. Y ya yo creo de aquí ya agarramos camino para la casa, no sé. Él quería ir a otra tienda de donde venden, pues para los que venden comida así de mayoreo. Pero no sé si vayamos a ir, ya está brisando. Se mira el cielo bien nublado y pues como vamos retirado, vivimos un poquito retirado de aquí, pues me da para manejar, pues no. Pero no sé si vamos a ir o no de aquí. Si no, pues ya hagamos camino para la casa. Y yo traigo mucho sueño, bastante sueño, bastante que traer. Miren cómo se ve. Iban a ir las nieves, pero como ya se iba a venir la... Ya no fuimos, ¿verdad? Las nieves. Señor, blanco en tus manos. Señor, cubro su vida física, su salud. Señor, su vida espiritual. Señor, declaro que él en su edad va a tomar la mejor decisión de su vida, de entregarse a ti, Señor. Cubro su corazón, Señor, en el nombre de Jesucristo. Que él escuche tu voz. Y desde ahora, Señor, lo declaro para tu reino. En el nombre de Jesucristo. Señor, bendice a mi hermano Salvador, al papá de este bebé, Señor. Ayúdalo, Señor, a que él bendiga, a que haga todo para que este niño crezca bajo tus principios. Que todo lo que esté a su alcance, él lo dé, Señor, para que él crezca bajo tu llamado, bajo tus propósitos. En el nombre de Jesucristo. Señor, bendigo a mi hermana Diana. Señor, como una mujer sabia, una mujer prudente. Señor, que ayude al desarrollo de su hijo. Que su hijo aprenda a temerte, Señor. Porque hay una mujer que teme a ti, Señor. Que te teme.
Bendigo, Señor, a este matrimonio, Espíritu Santo. En medio de las luchas, de las pruebas, declaro tu propósito en ellos cumplido, Señor. Y que la bendición de estos hijos, tú les vas a ayudar a crearlos, a formarlos bajo los principios del reino de Dios. En el nombre de Jesucristo. Formando una mentalidad de tu reino desde ahora, Señor, en el nombre de